en general van exactamente por la misma dirección que los principales efectos del cambio climático o del calentamiento global. Y por lo tanto, acaba siendo una forma de agravar especialmente el problema. Sobre todo cuando además, cada vez más, la mayor parte de la población vive en entornos urbanos. En ambos casos inciden, tanto para el cambio climático global como para la isla de calor urbano, tanto factores naturales como factores humanos, antrópicos. Los efectos de la isla de calor, ¿qué tiene que ver la isla de calor con el cambio climático? Pues fundamentalmente que los efectos son similares. Si la isla de calor acentúa la temperatura máxima en noches cálidas de periodos de calor, si además el clima regional por el cambio global también tiene temperaturas más altas, pues lógicamente los efectos se podría considerar, aunque no se suele plantear en esos términos, los efectos serían acumulativos. No se contrarrestan uno a otro. Y en los dos casos también hay determinados factores, ambos pueden provocar, pero no consecuencias, un incremento en la demanda de energía, especialmente en verano, y los efectos derivados de ese incremento también según el sistema de energía eléctrica. O sea, es algo más concreto dentro de lo que es el conjunto del cambio climático. Y por último, algo que tienen en común es que las estrategias que se ponen en marcha para mitigar la isla de calor urbana, pues en buena medida, para, sobre todo la parte antropogénica, pues en buena medida coinciden con las mismas del cambio climático global, a una escala, como estamos hablando, local. Por tanto, tienen que ver, aunque son cuestiones en principio distintas. Respecto al cambio climático, ¿cuáles son las tendencias globales? Para ver cómo al final serían las mismas que plantea en general la isla de calor urbana. Pues para el caso de Valladolid, según las previsiones, algunas de las previsiones de la Agencia Española de Meteorología, en términos de temperatura lo que hay es una tendencia, como se han comentado antes, en función de diversos escenarios, pero la tendencia es que las temperaturas máximas aumenten y sobre todo que aumenten la duración de los periodos cálidos y la intensidad de esos periodos cálidos. Precisamente en esas condiciones es cuando la isla de calor urbana, cuando la diferencia entre el entorno urbanizado y el entorno de su periferia es más elevada. Por tanto, en esas mismas condiciones la isla de calor urbana contribuiría a aumentar mucho más esos efectos, o al menos la sensación de todos ellos. Bueno, esto en general, también las mínimas van a subir, subirían, y por tanto en invierno, porque la isla de calor más o menos está siempre, no siempre está ni con la misma intensidad ni los mismos efectos, pues también, y según esta previsión, este escenario, la tendencia a aumentar las temperaturas mínimas y a disminuir los días de helada, en este caso con la provincia de Valladolid, con la isla de calor urbano, pues se vería reforzada. Un caso, por ejemplo, en Valladolid, que sí que es perceptible, son los días de niebla. Los días en que se forma la niebla en Valladolid normalmente coincide también con los días en los que la isla de calor es más potente. Y pues, en muchos casos llega incluso a impedir o a rebajar mucho esos días de niebla. En términos de precipitaciones, lo mismo. La tendencia que se marca es que el volumen general de precipitaciones disminuirá y también aumentarán más o menos levemente los periodos de sequía. En el fondo lo mismo que se señala en general, la irregularidad de determinados fenómenos y la tendencia a subir las temperaturas general, máximas y mínimas, y a reducir las precipitaciones. Ahora, sobre todo en la parte técnica, lo que veremos es que la isla de calor es exactamente eso mismo, añadido a las características del clima regional. ¿Cuáles son? Pues el fundamento es que los balances, sobre todo los térmicos, los hídricos, se está estudiando. Si ahora fuésemos a cualquier base de datos de artículos, hay cientos, miles de artículos sobre la isla de calor intentando estudiar la relación entre la isla de calor urbana y la contaminación, la presencia de smog y las convecciones, la relación entre la isla de calor y la precipitación, según el tipo de clima en el que se encuentre, también la isla de calor se manifiesta de una manera u otra. En fin, eso es un tema que se está estudiando muchísimo. Yo me voy a referir a la parte más básica en la que prácticamente
ya está todo el mundo de acuerdo, se llevan muchos años estudiando y es, digamos, la situación habitual, sabiendo en todo caso que depende de las características locales, de la ciudad, depende del tipo de tiempo, etc. Bien, la idea es que hay un balance térmico, hídrico habría que verlo, pero bueno, térmico, entre la ciudad y su entorno, por muchas cuestiones, de la geometría urbana y demás. El más conocido es la temperatura, y los valores máximos suelen aparecer por la noche en situaciones de estabilidad atmosférica. Los valores máximos de la isla de calor superficial, que luego veremos qué es eso, y pueden prolongarse, depende, hasta el amanecer. O sea, es la forma habitual. El tamaño de la red urbanizada, la densidad de edificación, la topografía, los usos de suelo, en fin, una serie más de factores también antropogénicos tienen que ver con cómo se conforma concretamente en cada caso la isla de calor urbana. El resumen es que la ciudad modifica el clima regional, eleva las temperaturas, pero también por este último efecto que estoy diciendo, hace que haya diferencias internas. Diferencias internas que a veces pueden ser bastante potentes en función de, por ejemplo, la cuenca de un río, cómo incide la topografía en la dirección de los vientos, en función de los usos de suelo, de la densidad, de la altura de las edificaciones, en fin, de muchos factores de este tipo. La base es el balance energético urbano. La atmósfera, estudiábamos hace muchos años, no sé ni siquiera si se utiliza el mismo término, es diaterma. El aire no se calienta por la radiación solar. El sol pasa por el aire y no le calienta. Lo que calienta son los materiales que hay en el suelo, que responden a una radiación de onda corta, y esa sí calienta el aire. Por tanto, son las respuestas de los materiales a la exposición solar, la diferencia de respuesta de los materiales, las que provocan estos efectos. Entonces, tiene que ver fundamentalmente con ese que ya había almacenamiento térmico. Esto es un libro de la Agencia de Medio Ambiente de Estados Unidos sobre el tema de la isla de calor y cómo reducir sus efectos. Luego está el calor que genera la propia sociedad humana, calefacciones, etc. Los efectos del cañón urbano, la reflexión entre las diversas superficies que hace que reboten las radiaciones y por tanto aumenten el calor, y otro efecto que veremos más adelante, que es el calor latente, en términos coloquiales, el funcionamiento del botijo. En el momento que se evapora con el calor, para evaporar agua, lo que hace es enfriar el entorno. Entonces la evapotranspiración de las plantas, de la tierra, es un elemento fundamental y casi diríamos el que más se suele explicar normalmente para explicar el tema del fenómeno de la isla de calor urbano. Y luego además todas las fuentes de contaminación, aunque no estemos hablando, y aunque normalmente a la hora de hacer un mapa de clima urbano no suelen notarse las grandes arterias de tráfico, no suelen notarse porque no están en un sitio normalmente muy, muy identificado, suelen poder tener anillos y por tanto son más difíciles de detectar en un mapa de clima urbano, sin embargo están presentes y son de una enorme importancia. Por tanto, como resumen, los factores que inciden son de naturaleza ambiental, los tipos de tiempo, en función, hemos visto, cuando el tipo de tiempo es estable, tiempo anticiclónico, con claro, despejado, que no haya viento. De hecho, eso también se ha estudiado. Un viento débil debilita mucho la isla de calor y la sitúa a sotavento, y un viento fuerte, pero no tiene que ser muy fuerte, directamente hace que desaparezca. Lo mismo un día que haya ascenso del aire porque va a estar lluvioso o porque está más o menos perturbado, pues lo mismo, la isla de calor no aparece. Aparece solo o sobre todo en estos aspectos. Otra idea es que la isla de calor también es muy variable en el tiempo. No sé si al final he metido algunos gráficos, pero en un mismo sitio la isla de calor puede cambiar mucho de un día a otro. Bien, ¿qué es lo que incide? ¿Cómo funciona el sistema climático ambiental urbano? Ya centrándonos sobre todo en los aspectos de
de la explotación humana y no tanto en elementos como la topografía o el clima regional o el tipo de tierra. Pues fundamentalmente el espacio construido a partir de la geometría urbana y de los materiales. Hemos dicho las alturas, las densidades, sobre todo los efectos de cañón urbano, tanto como canalizador de vientos, como a veces para mitigarlos, o para lo que hemos hablado de las reflexiones internas en determinados espacios. La geometría urbana, en términos de radiación, puede ser un obstáculo a la radiación. Hay que también tener presente, si tenemos la tentación de pensar, bueno, pues si hay sombra con los edificios, esto funciona mucho mejor, no se calienta tanto. Precisamente por esa idea de las reflexiones, si no hay una ventilación adecuada, puede que la solución sea peor que la situación inicial. Y también depende del clima que hay. En un sitio donde el invierno sea potente, quitarle radiación solar a algunos espacios puede ser una idea bastante mala. Pero bueno, un obstáculo a la radiación. Los materiales tienen que ver con eso que hemos comentado, la inercia térmica. Se calienta y se enfría mucho más deprisa determinados materiales, fundamentalmente asfalto y casi todos los que conforman la ciudad, mientras que otros lo hacen de manera más lenta. Y el agua, que en general es la que presenta una inercia térmica mayor, tarda mucho más en calentarse y más en enfriarse. La conclusión es el aumento de las temperaturas. Y luego las actividades, tráfico, calefacción, industria, por una parte porque generan calor, que expulsan a la atmósfera, en verano también los aires acondicionados expulsan muchísimo calor al entorno, más todavía, y también por las emisiones. Las emisiones, esta es la parte que digo que se estudia más y que depende de los casos, pues genera la contaminación y puede haber un efecto invernadero, en fin, eso ya depende de cada caso. Y en todo caso, se genera por una parte la ida de calor, por otra la calidad del aire, son mecanismos que también en cierta forma tienen alguna relación, y eso como efecto tiene que ver con el confort térmico, la salud o la calidad del ambiente urbano. Eso es fundamentalmente cómo funciona y cuál es la cuestión de la isla de calor urbano. La isla de calor tiene además varias manifestaciones. Hay una isla de calor superficial, es lo mismo que cuando se estudiaba temperatura. Hay una temperatura superficial, otra temperatura del aire o atmosférica se le suele llamar, y ahora se le llama la temperatura biofísica, lo que antes era temperatura sensible o ¿cómo se le llama en el telediario? Sensación. Vale, es lo mismo, o sea, ¿cuál es el efecto al final en la percepción? Bien, esto se puede estudiar y veremos algunos planos. Todos estos efectos ocurren permanentemente. Ahora bien, una cosa es la temperatura del suelo y otra la del aire durante el día, que también está funcionando. Durante el día, la temperatura del aire no presenta o no suele presentar unas variaciones muy grandes entre el ámbito urbano y la periferia rural, la periferia de la ciudad. Mientras que por la noche, cuando baja todas ellas, lo que vemos es que sí se muestra esa especie de diferencia térmica, o a veces se le describe en algunos libros como un frente cálido. La ciudad se comporta como si generase un frente cálido, también en la altura. Por eso también eso puede tener, pero no voy a entrar en ello, puede tener en determinados tipos de tiempo pues como consecuencia que llueva más. También en determinadas condiciones puede tener como consecuencia que la contaminación, si se ha quedado allí, se mueva y afecte más a los seres humanos. En fin, hay ya mucha variedad de situaciones. ¿Cuáles son los dos elementos claves? Hay más, pero los clave por el que todo el mundo tiene claro son: uno, la permeabilidad del suelo, es un elemento fundamental que tiene que ver con los procesos de evapotranspiración. Las plantas, para sobrevivir, tienen todo este efecto, y lo que hacen, igual que la tierra, y lo que hacen es evaporar el agua, evaporar el agua y por la transpiración devolverla a la atmósfera. Y en ese proceso, pues además de que tarda más, o sea, se retarda la inercia térmica, también generan un cierto enfriamiento. Y luego se suele relacionar con la cuestión de la ciudad tiene superficies permeables de escorrentía rápida, por tanto el agua no se queda,
no, ni se queda en los espacios ni entra dentro de la tierra y por tanto la evaporación no genera ningún tipo de alivio a la calor térmico. Esto también sale del mismo sitio y ese sería uno de los elementos fundamentales para comprender y será una de las principales herramientas para combatir la isla de calor. Intentar que los suelos sean más permeables y, a ser posible, con cobertura vegetal. Y la otra cuestión, que no está, me la he saltado, lo he dicho antes, que es el albedo. Esto que estaba contando aquí, en el fondo, tiene que ver con el albedo, la reflectividad de los diversos materiales, la capacidad que tienen para reflejar o para absorber. Son los dos elementos fundamentales, el albedo y la permeabilidad de los suelos. En el caso de Zaragoza, para el año 2007, en el Atlas Climático de Aragón, se elaboró un modelo para ver cuál es el peso de cada uno de estos factores dentro de la isla de calor urbana. Bueno, aquí hay una pequeña errata, la densidad urbana debería ser positivo, vamos, me imagino que de impresión, más 0,60. Entonces, los factores condicionantes. Por un lado, fundamental, la distancia de los ríos y la topografía. Lo que ocurre es que una enmascara a la otra, los ríos están siempre más abajo y por tanto tampoco están muy claras, se considera que pueden ser los mismos. La siguiente, el índice de vegetación, que también tiene una correlación negativa, a mayor índice de vegetación, menor albedo y menor capacidad de generación de este almacenamiento térmico, la reflectividad y luego la densidad urbana, que actúa al revés, es positiva. A mayor densidad urbana, mayor capacidad, por eso que hemos dicho, de reflexiones de materiales, mayor capacidad de almacenamiento de calor durante el día para soltarlo a la atmósfera durante la noche. Y luego la intensidad del tráfico, curiosamente, también en este caso, no parece ser un factor que tenga una correlación muy clara. Pero, vuelvo, también creo que lo señala ahí, ocurre en muchos sitios. Esa correlación no se puede sacar fácilmente espacial porque al final el tráfico, salvo en casos muy concretos, acaba estando por todos los sitios más o menos repartido y por tanto no es posible acabar diferenciando su influencia. Los efectos, pues más o menos no los podemos imaginar, sobre todo uno de los principales es el aumento del consumo energético de los edificios para el enfriamiento de verano. Hemos comentado también, además, no hace sino agravar el problema y puede llegar a generar problemas de suministro. Sin entrar también en dónde se produce la energía eléctrica, cómo se produce, que ya hemos visto esta mañana, y por tanto la contaminación derivada de todo ello. Las consecuencias para la salud para la gente mayor, pero en general también para cualquier persona que pueda tener determinados problemas y sobre todo hay una cuestión de la estrecha relación con la sensación de bienestar térmico, con la temperatura efectiva o con la sensación térmica. Aunque eso de la sensación térmica tiene que ver con muchas cosas y prescindiendo aquí de los factores, digamos, objetivos, tiene mucho que ver con el viento, con el grado de humedad, pero como hemos comentado, en las situaciones en las que la isla de calor es más potente, normalmente no hay viento, pues tiene que ver con muchas cuestiones, pero sin embargo lo que sí ocurre es que en general afecta al uso que se tiene de los espacios urbanos. Entonces, por ejemplo, de aquí, en este artículo, habla cómo temperatura, etcétera, son los principales factores que condicionan la calidad de los espacios urbanos. Luego, cuando hablemos de los servicios ecosistémicos y demás, si determinados espacios urbanos, por esta cuestión, si utilizan mucho menos, pues incluso puede tener implicaciones sociales e incluso económicas. A veces se señala, es un tema un poco así, el tema de comercio y cosas por el estilo. Esto sí lo paso de prisa. Una pregunta. Cuando habla de densidad, ¿no es tipología constructiva de densidad? Sí, realmente es tipología, pero la forma de poder trabajar a una escala de la ciudad es hablar de, se suele hacer con densidad. ¿Hay algún tipo de estudio que diga que qué tipo de tipología influye más o menos en la densidad? Sí, hay algún estudio que habla de no solo de lo meten en esto de la geometría urbana, porque ahí sí entra los edificios de altura o no, y también hay estudios, esos, paso algunos, sobre cómo se reparten. Incluso
si la forma de la ciudad, dónde están los núcleos más densos o no, hay alguna que sea mejor que otra. Eso se ha estudiado sobre todo en Estados Unidos. El tema que tiene eso es que varía mucho de una ciudad a otra y de un clima a otro. Por ejemplo, en un caso, si el clima es desértico o es templado, cambia muchísimo. Pero sí, sí lo sabe. Pero en concreto, la densidad, que tiene una correlación positiva que hemos visto, ¿qué significa? ¿Que a mayor densidad, menor albedo? No, mayor densidad, mayor albedo. O sea, más contraste. Sí, lo que se suele utilizar, por ejemplo, Urban Atlas, que te da una información de ese tipo, es la capacidad de la parcela, el porcentaje que está edificando. A eso se refiere. Trabajando con sistemas de teledetección. Es que, cuando he dicho densidad, sí, efectivamente la densidad tiene muchas cuestiones, pero pensad que esto se trabaja siempre no a escala de un ámbito concreto, sino de toda la ciudad. Entonces, es que la densidad... Vamos a la contraria, en la ciudad americana es probablemente mucho menos densa, tendría que ser un albedo supremo. Si no estuviera asfaltado casi todo. Si no estuviera asfaltado casi todo. Claro. Que ese es el problema, ese grado de cobertura. Es difícil, es precisamente eso, es lo que es más difícil de medir. Ahora que se tiende a medir con sistemas de teledetección, el poder saber la permeabilidad de los suelos a unos píxeles más o menos adecuados resulta muy difícil. Difícil de estimar, el índice de vegetación no hay cosas de este tipo, pero sí, eso resulta difícil de estimar. Ahora bien, la ciudad americana que tiene menor densidad, el problema es que ya he dicho que era el tamaño y la densidad, son las dos cosas. Y luego el nivel de superficie que está cubierta por este tipo de materiales. Si estuviera menos asfaltada, probablemente funcionaría mejor. Pero bueno, ¿qué tiene que ver? Pues diría que hay un porcentaje de coches. A lo mejor tres veces que para la contaminación sí, para la isla de calor eso todavía falta estudiar bastante sobre cuál es el efecto real del tráfico, por eso he dicho que normalmente está enmascarado con más cosas. Ahora, para la contaminación sí, y de todas maneras, si estemos hablando de esto, esto no está separado, fuera del mundo, de todo lo demás. Bueno, no, esto me lo paso, la nueva agenda urbana de la ONU con el 2030 ya plantea esta cuestión, creo que es el artículo 70, párrafo 79, en el que habla de combatir la ilegalidad urbana. El marco de referencia para la agenda urbana europea, que no existe como tal agenda, pero sí tiene grupos de trabajo también, señalando además mucho la interrelación entre unas cuestiones y otras, entre movilidad, calidad del aire, de cambio climático, la isla de calor, etc. Y en el caso de la agenda urbana española, es el objetivo estratégico número 3, el de prevenir y reducir los efectos del cambio climático y mejorar la resiliencia, donde menciona la isla de calor. Y menciona también, para otra cuestión que quería señalar aquí, habla en el objetivo 3.1, reducir la isla de calor, actuando sobre los factores, etc., la permeabilización y la vegetación de los espacios públicos, que son las dos grandes herramientas, y habla también de incorporar las herramientas de planificación y gestión urbana, el mapeado del clima urbano. Está bien, el problema es que hacer mapas de clima urbano hoy, al menos hasta hoy, sigue siendo un tema largo, caro y complicado, pero bueno, habría que plantearlo y también habría que plantear cómo hacer o de alguna manera normalizar la forma en que se hacían esos mapas de clima urbano. La isla de calor también aparece aquí en la resiliencia frente al cambio climático y vinculada a todo lo que tiene que ver con las emisiones de gases de efecto invernadero y con el modelo de movilidad en el fondo. Bien, hacer un mapa de clima urbano. ¿Pero de qué? Estudiar la isla de calor urbana de superficie y la isla de calor atmosférica tiene métodos diferentes. ¿Cómo se trabaja? Sí, se puede hacer, se hacen las islas de calor media. También he dicho que la variabilidad es enorme. Por tanto, no vale tomar una muestra de un día y decir ya tengo hecho el mapa de clima urbano. El método tradicional es este que se llamaba el de los transectos. Esto es de un
Esto se hizo en los años 80 en Madrid, está aquí abajo, en 1988, que es un método evidentemente práctico. Bueno, suena así muy... Realmente nuestro insecto es estudiar el tipo de tiempo. Normalmente en todas nuestras ciudades está estudiado los tipos de tiempo del verano. Tenemos 8 tipos de tiempo o situaciones atmosféricas características del verano en Valladolid y 10 de invierno. Entonces, para cada uno de los tipos de tiempo, cuando se identifica que estamos efectivamente en esa situación, pues esto es tan sencillo y a la vez tan complicado de haber planificado unas rutas que sean diagonales y hacerlas en el menor tiempo posible para que las mediciones sean comparables y tomar mediciones a lo largo de un año para poder coger como mínimo todas las situaciones básicas de tiempo. Y a partir de ahí luego se elaboraría el mapa de tiempo. Lógicamente, o decimos, bueno, lógicamente hoy pedir algo que se tarde como mínimo un año, en el que aquí tiene que haber, vamos a poner 6 coches o el método que sea, entonces se hablaba de coches, que vayan con su termómetro de precisión, el higrómetro, el barómetro, midiendo, y que se les avisa esa misma mañana, oye, esta noche a las 3 de la mañana tenéis que salir todos a la vez. Eso genera un problema bastante grande, y luego incluso de seguimiento. Pero bueno, este era el método de los transectos y a partir de ahí se sacaría. El mapa de tiempo urbano y podríamos empezar a investigar por qué, cuáles son las causas, cuáles eran las relaciones, etc. Y hacer un seguimiento. En estos casos, cuando se hacía, que yo sepa, no se han hecho muchos, lo siguiente era dejar unos puntos fijos para tener seguimiento sobre la diversidad de situaciones. Esto sería también para ver en este caso. Este que está aquí es un gráfico que corresponde a esta diagonal. Y lo que está planteando es, en verano, una isla débil el 2 de junio de 1986 y el mismo sitio el 11 de julio del 85. O sea, el mismo recorrido, según se haga, hay una enorme variedad. Por eso he dicho que depende mucho de los tipos de tiempo y de las circunstancias concretas. Hacerlo bien requiere tomar mucho. ¿Qué es lo que se hace hoy de todo esto de un trabajo sobre el clima urbano de Madrid que se ha hecho hace bastante poco tiempo? Es que lo que se hace es a partir de teledetección y a partir de modelos, con eso evaluando la permeabilidad, la cobertura vegetal y todo ese tipo de cosas, pues acabar sacando un clima, un mapa de clima urbano, de temperatura urbana. Esto que vemos aquí son la isla de calor atmosférica, temperatura del aire por el. Se considera que la superficial es la que abarca donde se mueven las personas, más o menos la altura de las copas de los árboles, aproximadamente. Y la atmosférica, pues hasta donde llegan los efectos en vertical, que puede llegar hasta 1,5 km, más o menos, con mucho, más o menos. Entonces, la isla de carga atmosférica en verano en general y en los días cálidos, porque, como ya he comentado, nos interesa sobre todo sus efectos en las olas de calor. Y en aquellos días donde la temperatura es inusualmente alta. Bueno, pues esta sería la isla de calor atmosférica, para este caso, de Madrid y su área de su entorno, vamos. Aquí está el Corcón y Mosto, es decir. La isla de calor superficial, temperatura del suelo, y la isla de calor bioclimática o biofísica, la sensación térmica. Esto de todas maneras es importante, porque al final, poner un caso porque es Alcorcón, determinados elementos que están, que no tienen, en este caso no tienen ni siquiera una gran cobertura vegetal, o sea, toda la zona de campamento de Madrid con Alcorcón hasta que llega a Boadilla del Monte, pues son unos campos de cultivo y tampoco tiene gran cobertura vegetal de ningún tipo. Sin embargo, su influencia en términos de isla de calor es muy importante. Es importante a veces tenerla presente porque puede ser uno de los argumentos por los que, de alguna manera, con esa idea que veníamos aquí de la propia agenda urbana, hacer un uso racional del suelo y los términos ambientales cambian frente a una visión más clásica en el que aquí tengo un ecosistema terriblemente valioso, aquí tengo no sé qué, pues se plantea otro tema de esto,
no he traído alguna fotografía, pero esto no tiene un gran valor agrológico, no tiene un gran valor paisajístico, sin embargo, sí tiene un gran valor en términos de clima, en términos de clima en general, por la permeabilidad de los suelos y por otros más que puede tener. Entonces, esto muestra la importancia que pueden tener ese tipo de corredores, entre comillas, de los ámbitos todavía no edificados, sobre todo en las grandes ciudades. Las estrategias, pues las hemos visto, fundamentalmente son esas dos: permeabilizar suelos y vegetación. La primera, la más efectiva, y es la que se plantea siempre, es el uso de la vegetación. Más luego, el tema de cómo se actúa sobre los suelos, y suelos, techos, fachadas, sobre todo suelos y techos, que son los que presentan mayor superficie. Y ahí es donde entran pues, los techos verdes, el poner una capa vegetal en la parte de arriba de los techos, o los asfaltos permeables, o cualquier tipo. En general, lo mejor es hacerlo permeable del todo, sin asfalto, pero bueno, en algunos casos ha salido el tema de la accesibilidad, pues se puede requerir el hecho de la pavimentación, pues pensar en términos de asfaltos permeables. Los pavimentos permeables hay muchos tipos para que sirven, y nos han hablado esta mañana, el jardín de lluvia, en fin, hay muchas formas en las que se puede trabajar. También hay que tener presente, si estamos diciendo que puede llover más fuerte en determinados momentos, también hay que tener capacidad para sacar esto. Por tanto, esto hay que trabajarlo bastante más despacio para ver qué es lo que podemos hacer. Pero, por ejemplo, este tipo de cosas en un aparcamiento se podría hacer perfectamente en muchos sitios, que pudieran servir elementos para almacenar el agua mientras se evapore, para que además infiltre y recargue los acuíferos, o estábamos el otro día, incluso para que el saneamiento sea más barato, hicimos una visita a un pueblo de aquí al lado y nos hablaban, claro, si llueve no se va por el colector y por tanto no tenemos que pagar por esa cantidad. Pues perfecto, perdón, en ese caso tendrían hasta un ahorro económico, ¿vale? Voy a ir más rápido y termino eso. ¿Cómo se tiene que ver hoy? Hoy se ve desde la perspectiva de lo que denominó la Unión Europea servicios ecosistémicos, que es un poco lo que ha salido. Yo creo que el otro día, cuando hablamos con Alfonso, la idea de que tenemos que integrar la visión ambiental en todo. La idea de esto al principio funcionaba, que un ecosistema con un valor fundamental que es la biodiversidad presta servicios al sistema socioeconómico. Servicios que, bueno, pues veremos los que son, igual, y por su lado el sistema socioeconómico tiene la capacidad de regular qué ocurre con el ecosistema. Y lo que se plantea es que las dos cosas estén unidas y se tengan presentes, que no se deje de mirar a la parte de los ecosistemas que, sin embargo, prestan unos servicios fundamentales. Se les ha llamado así, de provisión, de regulación y culturales, sí, tiene que ver con toda la estrategia de la infraestructura verde. Cuidado, estrategia de infraestructura verde, no de construcción de infraestructuras verdes. Son dos cosas muy distintas. Es una forma de pensar a partir de determinados criterios, que, sin embargo, a veces se confunden. ¿Vale? Solo señalar muy rápido. La estrategia estatal señala para mí dos cuestiones que son fundamentales. Una, que, aunque suene las palabras un poco mal, trabaja a diferentes escalas, involucra a muchos sectores y una misma actuación sirve para muchas funciones. Y tenerlo presente. Ese es uno de los elementos clave. Y el segundo elemento clave es que pensamos o debemos de pensar para todo, también por la relación con el medio natural, pero para todo, en términos de conectividad, de redes y de biodiversidad. Tener presente esos criterios siempre. Depende, en una escala muy urbana, pues esos criterios serán más difíciles y en otros serán los que dominen. Pero tenerlos presentes siempre. Esto es, bueno. Y dentro de esa meta también, en la meta 4051, se habla de mitigar los efectos de la isla de la isla cero. Paso, porque esto es ya, hay la infraestructura verde en medio urbano, que tiene sus características, y para terminar, el asunto fundamental es que debería de haber una visión integrada del diseño y las funciones de los espacios urbanos. Esto es del programa de Estados Unidos de las Green Street, que empezó con un tema de movilidad, en fin, tiene toda una evolución.
cosa parecida a esta cuestión, o esto para ver cómo efectivamente no es nada nuevo. Esto es un libro de los años 90, donde ya nos estaba planteando todo este tipo de cosas a la hora de trabajar en la ciudad, y este sí que es, bueno, pues el papel de la vegetación dentro de esa visión multiescalar, multifuncional y multisectorial. Y nada más.